8 usados por dios para evangelizar este capítulo comienza con la misión evangelizadora jesús estaba realizando en la región de galilea proclamando el reino de dios algunas mujeres que jesús había sanado de enfermedades y les había expulsado espíritus de mal se dispusieron a seguirlo junto con sus discípulos es notable como estas mujeres demostraban gratitud. Jesús siempre buscó consolar a los que eran excluidos y algunos de esos excluidos eran esas mujeres, que eran consideradas como impuras. Sin embargo, el médico de los médicos las sanó. Ellas apoyaban el ministerio de Jesús, incluso financieramente, porque comprendían que todo lo que poseían Debían utilizarlo para la proclamación del Evangelio. Deseaban compartir el amor que recibieron. ¿Nosotros hemos dedicado esfuerzos, voluntad y compromiso para la honra y para la gloria del Señor? ¿Estamos demostrando gratitud para que todo lo que tenemos y somos pueda ser utilizado en la propagación del Evangelio? En este capítulo se presentan las parábolas del sembrador y el candelero. Junto al lago se divisaba la hermosa llanura de Genezaret. Más allá se levantaban las colinas sobre las laderas. Tanto los sembradores, los segadores se hallaban ocupados, unos echando la semilla y otros recogiendo los primeros granos. Mientras Jesús observaba la parábola que hablaba del corazón y la mente humana, Comparando la semilla a la palabra de Dios que transforma a los que la reciben genuinamente. Infelizmente, muchos corazones están duros como la piedra, o repleto de espinas, de resentimientos, de arrogancia, de orgullo, de rencores, impidiendo el crecimiento y la fructificación de esa semilla. El enemigo nos rodea como un león, busca desanimarnos en todo momento. Cuando menos se espera, roba la semilla del corazón y la aplasta, lo que impide su desarrollo. Sin embargo, si depositamos nuestra confianza en Jesús, tendremos éxito, podemos dar testimonio de las bendiciones de Dios en nuestras vidas, fructificar, compartir la luz que poseemos, como lo ejemplifica la parábola del candelero. Espero que podamos sentir el llamado de la luz divina y salir de nuestras tinieblas. Este capítulo concluye con diversos milagros. Jesús calmó la tempestad, Jesús libera a un endemoniado, Jesús cura a una mujer que tenía una hemorragia desde hacía 12 años y finalmente Jesús resucita a una niña. Podemos percibir la autoridad del Señor sobre la naturaleza al calmar la tempestad. Tempestad que aterrorizaba a tantos. Demostró autoridad sobre los demonios, quienes temblaban delante de él y lo reconocían como el rey del universo. Además tenía autoridad sobre las enfermedades, como queda evidente al sanar a la mujer que había gastado todo lo que poseía en la ciencia y que quedó sana al tocar el borde del manto de Jesús. Finalmente... También ejerció autoridad sobre la muerte cuando llegó a la casa de Jairo y dijo: No temas, cree solamente. Él nos dice hoy, independientemente de nuestro pasado, que podemos ser un instrumento en sus manos. Abre el corazón y permite que Dios siembre frutos que crezcan y que la luz de Jesús llegue a otros. Finalmente Dios declara, yo tengo autoridad sobre todas las cosas, no lloren, solo vean los milagros que realizaré en la vida. ¿Lo aceptamos? Vamos a orar. Gracias Señor por los milagros que has hecho y que haces, que estás dispuesto a realizar en nuestra vida. Si alguno está necesitando un milagro en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, que puedas realizar ese milagro conforme a tu voluntad, a tu misericordia, a tu amor. Por favor, Señor, sana, cura, perdona, restaura y sálvanos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.